Y si de empoderamiento se trata y de que cada vez estemos mejor y nos sintamos mejor y cada vez logremos la mejor versión de nosotros, este podcast lo tiene todo porque la invitada que yo tengo en el día de hoy es un lujazo. Así que ponte cómoda, búscate un champancito, búscate tu cafecito, busca, ponte cómoda que este podcast es para ti. Bienvenidas a un cafecito consumir un espacio para darte un boost de energía para que estés bien, te sientas bien y luzcas bien en cualquier talla. Mi nombre es Susana Ujaque y ayudo a personas a que estén, mira, que se sientan bien con aquel chichito aquí, con allá, con lo que sea, en la talla que sea. Llevo más de 10 años promoviendo que la moda no tiene size a través de nuestra plataforma sustail.com y a través de todas las redes sociales como arroba, sustailtv. Felices, felices de tener esta plataforma, esta plataforma para ustedes, para inspirarlas, para moverlas a más, para motivarlas y a entender que nuestro entorno y nuestra situación de ahora no define nuestra realidad o lo que nosotros podamos lograr en la vida. Es por eso que creé esta plataforma para tener conversaciones, para hablar los temas que a veces... Quizás se nos pasan por ahí y hablarlo como amigas para que tú tengas una compañía en tu casa, en tu carro, en donde sea, para que, mira, te despiertes un poquito y te motive a un poquito más. Así que bienvenidas todas, dale like, dale share a este contenido para que, mira, este algoritmo lo pueda promover porque ustedes saben cómo funcionan estas cosas. Así que el mejor regalo, la mejor paga que yo pueda tener es que usted le dé like, le dé share y comparta esto con alguien que de verdad usted entienda que necesita escuchar estos temas. Así que estoy bien feliz, honrada por la invitada que yo tengo en el día de hoy, porque aunque la conocí recientemente en persona, pero nos habíamos conocido digitalmente, y yo la admiro por todo su trabajo, por todo lo que hace, y además porque cuando tú como que conectas con una persona y esa... Como que esa esencia, como que, wow, qué lindo escucharla, wow, que como que te da gusto. Tú dices, wow, esta persona es sumamente especial, esa persona necesito tenerla en mi podcast. Así que bienvenida, Monse, de Girl Boss Puerto Rico. Si ustedes ven Girl Boss Puerto Rico... Esa es la que está detrás de ahí. Esa es la que tiene. Mira, todo está haciendo mil cosas. Yo no sé cómo lo hace. Nos va a explicar hoy porque hace mil cosas. Pero, y siempre bella, hermosa. Una modelo aquí está conmigo. Bienvenida. Oh I'm just your mirror. Yo soy solamente tu espejo. Pira. Ay, qué bella. Igual me sentí Bienvenida. tan. Gracias, cariño. Y me sentí tan. Todas estas palabras que salen de ti así de esa manera. Yo siento exactamente lo mismo de bueno, tu gracias. parte porque has creado comunidad dentro de estos espacios que son tan y tan tan importantes estos días así que, eso es así ya. y una de las razones principales de todo esto es que eh, yo vengo de una de, de quizás un entorno o unas realidades que quizás pues probablemente las cosas no, no, no pueden darse o, o se hacen un poco más complicadas pero realmente sí se puede se puede cuando tú le echas ganas, cuando tú nada más al menos tienes un sueño. Y, y de eso también se trata todo lo que tú haces. ¿Cómo surge eh, Monse? Cuéntame de ti un poco, cuéntame de ti eh, y hasta llegar a, a, a crear lo que creaste en, en la plataforma, pero también hace otras cosas. Así que, ¿de dónde sale Monse? Cuéntame, ¿de, de dónde tú eres? Yo soy dominicana. Crecí en Puerto Rico, me mudó a New York, Los Ángeles y Suecia. Y Pero ves... qué chic. Qué chic. <risa> <risa> yo viví aquí, <Sí>, ¿no? <laughs> Pero eh, la vida me ha llevado a tantas facetas diferentes, el cual pues cada una comparten una historia, un momento, una carrera. Y por eso es que al igual cuando yo decidí irme de Puerto Rico a los 19 años para conseguir ese esa independencia, porque yo soy la única nena. ¿Tres nenas? ¿Cuántos son? Yo, somos tres. Entonces, ah. obviamente, mi mamá era concurso, fiestas patronales, todo era reina, 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 reina. Reina, Entonces, cuando ocurren todas estas facetas de mi vida, yo me di cuenta que era mucho más que una modelo en frente de la cámara, porque yo también pasé por ese proceso del modeling experience después de haber sido reina de las fiestas patronales de Dorado. De como cinco, como una nena, sí. Reina de los corazones, reina de un montón de cosas. Entonces yo dije, pero las reinas no hablan, las reinas no no pueden hacer otras opinar. cosas uh -huh. y opinar. Y ahí fue donde yo me di cuenta cuando llego a New York, se me presenta una gran oportunidad de estar con uh, Heidi Klum, Michael Kors, Christian Dior, Sonia Riquel. Oscar de la renta, y se me da esta gran oportunidad de ganar con una victoria gigantesca lo que fue Project Runway, la tercera temporada. Con él? Y de ahí, honestamente, todo ha pasado con un orden tan divino. Estoy hablando no de las cosas buenas nada más, porque sí, sí, estamos hablando sí, del de, upside de, de lo, todo, de todo de la, del roller coaster de, de la, de la ajá, vida. Ajá. Así que hasta, hasta ese momento de, de, de baja, fue me lo disfruté along the way. Así que aquí estoy Eso, creando. Cuéntame de esa experiencia. Eso este tiene que haber sido runway. en el Project Runway. Oh, my God. Oh God. Ese bueno, es como el dream. Sí, pero a la misma vez para mí no, no era un dream, dream. Porque yo ni sabía que era Project Runway. So yo llegaste sabía. allí. Uh, sí, no, yo ni sabía hablar inglés. A mí simplemente me dijo la agencia, yo, me está, yo estaba así desnutrida y ellos parece que vieron como... como ajá, esta oh, flaquita va para allí. Es, exacto. Y entonces yo pasé por ciertas, ciertos castings el cual yo dije pues yo no sé lo que está pasando pero se escucha bien whatever mm. they're saying sí como que eso me gusta exacto Ajá, está bien y yo cuando conocí a Harry Clon yo no sabía que eras Harry Clon ni Michael Kors. oh you my God it. Dios mío señor y, pero hay una bendición dentro de eso porque nunca me sentí incómoda que si había un fuiste genuina también ahí I'm pretty sure que, yo, yo llegué a hacer lo que había que hacer camino para allá camino para acá y eh, para aquí pues aquí y yo pues simplemente seguí el sign language más que nada. Y entonces cuando se me abrieron todas esas puertas, en realidad yo, yo ya sentía que yo tenía que, manif que manifestar lo que yo en realidad quería hacer con mi propósito de vida. Así que después de ahí salieron muchas oportunidades dentro del cine. Eh, se me, la vida me presentó al amor, de, al amor mi vida, de mi vida, el cual me casé, me fui a Suecia, dije, ay, Eli, ya me muero. Bendito, pero eso fue como una historia de... de no, no, cuento de hadas, cuento de Ada, hasta cuando la vida me dijo, this is not your honey bunny, este no es tu príncipe azul, como le llaman por ahí, ahí fue donde yo dije, Suecia llegó a su expiration a su, date... A su fin. Exacto y ahí es donde tuve que empacar mis maletas y comenzar nuevamente yo yo tengo mucha mucha energía de eso de que si no me gusta algo estoy en un lugar donde Bye. no me siento bien simplemente empaco ah, y me voy eso es resiliente eso Especial. es ser guerrera, guerrera eso es tener determinada ¿eh? determinada y ese enfoque yo eso es lo que me ha dado a mí. y siempre ha, así, siempre, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Sí, sí. Yo fui a escuela militar en Lincoln Military Academy aquí en Puerto Rico y yo me acuerdo, yo me escapé como tres veces, me regañaron y era una excelente estudiante, oh. excelente de cuatro puntos. Pero eso de de mantenerme en una en una cajita no, no te gusta, gusta. No, no me no, gusta, no. no. Y ahí en ese momento decides de Suecia, de tener el amor de tu vida, de desde... De todos esos experimentos, eh, experimentar tanta cosa sí. de una manera, decidir, no, me regreso a Puerto Rico. Sí. No a Nueva York ni nada, regreso no, a Puerto Rico. No, Puerto Rico aquí es donde está mi familia y, y ese es mi support system. Ajá. Y el yo quitarme los sí, zapatos, la es columna central. Sí, el uno quitarse los zapatos y sentirse que está en casa. Eso para mí es sumamente importante. Así que decidí dejar literalmente esa, esa etapa de mi vida y venir a Puerto Rico con esa intención. Y una vez llegaste acá, ¿qué, ¿qué decidiste? Bueno, pues ahí fue donde yo me vi, tú sabes, no sé si esto te pasa a ti, pero ni tampoco, no sé si te pasa este poco, pero a veces nuestra alma se sale y ve nuestra forma nuestra realidad de una manera como si fuese otra persona. Y a mí me pasó que yo me desbordaba con mi mamá diciéndole todo, toda la novela que pasó en Suecia yo se las recontaba de todas las historias de todas las toda la esquinas y yo me vi repitiendo con mi, con mi voz esa misma historia y yo dije, pero hasta cuándo yo voy a, a seguir con esta misma historia cuándo voy a comenzar a crear las nuevas la nueva, las, la nueva historia que la vida ya ha tenido marcada para mí, entonces cuando yo vi que mi mamá era la única mujer que yo tenía en mi vida la única amiga. Yo dije, yo amo a mi mamá, la amo tanto, pero yo tengo que conseguir mujeres que estén en la misma onda, que quieran conseguir sí. esas herramientas, que quieran explorar su visión y así mismo. Wow. Yo, yo dije, yo voy a hacer algo genérico y lo publiqué. De repente me llegan estas mujeres, oye, ¿qué es esto? I know girl boss. yo sé lo que es girl boss. Y ahora que lo veo ahí también en tu pared, sí. me encanta porque me recuerda ese inicio. Es inicio. Y eso no paró. Hasta el día de hoy se ha convertido en la plataforma más sólida de crecimiento personal y profesional. Uh -huh. Porque no me enfoco en hacer solamente retiros, no me enfoco en eso. Me enfoco en realidad en crear una plataforma. sí, una experiencia que no la vuelvo a repetir, que se hace con una intención, con unos recursos y desde el momento que yo decido qué es lo que se va a estar trabajando, pues decido qué location, qué recursos, al igual como tú, Pero eres como vibra también como sí, que es lo que y lo que sí. de verdad la gente eh, sí. quiere un espacio seguro, yeah. eh, un espacio donde conectar yeah. con personas que tengan quizás eh, objetivos similares, sí. pero que a la vez quieran como que disfrutar y crecer ellas mismas. E interiormente Total. porque Totalmente. no todo es dinero no todo es la finanza no, no todo es crear y crear y crear no. también nosotros para poder hacer eso tenemos que ser sí es que tenemos es... que estar sí tú te tienes o sea tú tienes que estar bien tú puedes coger cuánto bachillerato tú puedes estar parte de muchas certificaciones programas retiro pero si tú no estás bien no, 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 no vas reforma, a encajar vas a perder el dinero tu energía y también oportunidades porque a veces nos tiramos a la calle a buscar clientes pero con esta cara con las cejas dobladas y yo digo pero para eso no para eso mejor drega contigo eso mismo. y después sí. entonces prepárate para entonces sacar lo que tienes que ofrecer al mundo pero con esa energía que se puede identificar con tu producto con tu marca eso con mismo. lo que estés ofreciendo ¿Sí? y y una vez tú comenzaste el proyecto me imagino que fue como, wow, qué o sea, brutal, como, como un shock de que a veces uno crea algo uno hace algo, pero tú no piensas ese feedback que va a ser tan positivo o que tu visión era algo que había que hacerlo. Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia como más brutal, más espectacular de este proyecto? Yo digo que la experiencia más espectacular... Es poder estar aquí hablando contigo de algo que yo honestamente cree con esa necesidad personal. Y estar aquí después de varios años hablándolo contigo, con tu comunidad, para mí, eso es honestamente, that, that's what I want. Sí. This is, esto uh -huh. es exactamente lo que yo ya ponía en mi visión y vivirlo en este momento sintiéndome. Proud y enamorada de lo que... No, y cuando salga de aquí voy, tú sabes, <risa> <risa> con el pelo, el sombrero, las la gafas, porque de esto se trata. Y se trata. una vez eh, ya estuviste compartiendo, yo me imagino que, que todas estas mujeres que han llegado se llevan de ti eh, muchas experiencias, mucho aprendizaje, ¿qué te dicen? Bueno, Sofía Amoroso, que fue la que creó el concepto de Girl Boss. Ella se comunica sí. sí, una historia espectacular, Nasty Girl. I mean, es, es, el, el journey de ella ha sido bastante eh, complejo y exitoso de, de mil maneras. Ella, mis, ella se comunica conmigo. Yo le digo: Mira, esto ha sido una sorpresa de que tú te hayas conectado conmigo, pero esto yo lo estoy haciendo porque a mí me interesa conectar con una comunidad, porque sin comunidad yo siento que lo que yo tenga planificado para mi futuro no va a funcionar sin ella y cuando eso, esa conversación digital ocurrió yo dije I need to meet you yo necesito yo necesito conectar contigo físicamente y me he conocido muchas personas que la conocen y todavía no la he conocido así que eso es parte de la visión también global de Girlboss Puerto Rico pero no sé si has notado ella ya retiro sí, su identidad retiró, sí. de lo que es el girl boss, boss. exacto ya sí. ya ahora ella es como ahora, ella investor. es parte de, como un investor sí. ella está como detrás de la de la hora de la organización exacto pero más como junta de directores más exacto para para como promoverme se salió de Nasty Girl también exactamente ¿no? o sea, sí pero esa es la evolución. Es un rol. O sea, ese es como el, el como el goal perdón sí. el goal porque tú creas algo y imagínate ella de hacer fotos de ropa de, de segunda jets. mano, yeah. este y retratarse y comunicar y comunicarlo y que la gente empezara a comprarle yeah. eh, como si fuera los live que uno hace, yeah. este y, y, y que la gente se conectara tanto con ella a ella lograr ser una influencer de tal forma de crear una marca y crearlo en tienda en retail y hacerlo de la manera que lo hace, yo o sea me encanta Nacigal sí, sí. todavía y tiene plus size, ya yeah, este eh, y luego también las situaciones también que le han llevado a también a, a quizás cometer errores también ¿Sí? como uh -huh. cualquier mujer de negocios es necesario necesarios para aprender uh -huh. y cómo también ha podido lo lograr bueno tuvo el bestseller de su libro girl boss lo sí, que, que ha sido el sí. libro más leído sí y esa es una de las pequeñas cosas verdad porque a veces yo estoy cenando y de repente me interrumpe en la cena un señor que yo no conozco y me dice: Mira, disculpa, eh, yo conozco a esta persona, pero te tengo que decir, soy fan tuyo, un señor. Y yo, pero, ¿qué? ¿Dónde me viste? Y me dice: Mira, mi hija y mi esposa fueron a una actividad tuya en la finca de Dracos Rosa, en Monte Sagrado Reserve. Y esas dos mujeres han cambiado tanto. Y te tengo que agradecer y te conozco, conozco tu trabajo. A él se le aguaron los ojos. Y yo tuve que darle un abrazo. Claro. Porque ese es el impacto so, que, que nosotras no podemos ver. Uh -huh, uh -huh. Hasta cuando alguien. Y que en las redes a veces tú no ves eso no, y, tú no, no. y tú no sabes lo, lo poderoso yes. que tú estás yes. haciendo. Así, yes. así te vea dos personas en un live. Sí. Así te vea. Por eso yo siempre aprendí desde eh, eh, con una comunicadora, uh -huh. eh, colega. Eh, que pues que admiro y respeto muchísimo, que me dijo una vez: nunca subestimes ningún medio. Todo medio es importante. Hasta el medio más pequeño que tu mente pueda creer que es pequeño, nunca lo subestimes. Porque tú no sabes que en esa en ese oportunidad, en ese medio, sea la gran oportunidad para tu vida, sea la persona que tengas que tocar. Allá, y, y eso te cambia la perspectiva también, porque a veces uno, uno peca de, de eh, que yo pienso que le pasa a todo el mundo, uh -huh. que, que se te llenan los ojos con los números, se te llenan los ojos con lo importante. Uh -huh. eh, y realmente no es, realmente cuando tú eres genuino y tú tienes una visión y tú tienes un propósito, lo que hay es que hacerlo y no sabemos todo lo que estamos haciendo desde uh -huh. nuestro... Lugar. sí total y es tan poderoso, así sí, que lo que tú poderoso. estás haciendo está igual genial, genial. Está, está genial me encanta eh, y yo creo que va a crecer más todavía yeah. y van a hacer más proyectos y más sí, cosas sí, yo sé que sí. eso va a ser así qué qué, qué te gustaría eh, crear más o qué te gustaría cuál es tu sueño? Bueno, en cuanto a Girl Bonds, porque yo hago varias cosas. Sí, y después me voy a decir pero, de la otra. Sí, de pero Girlbonds. de Girl Bonds yo veo un, un Big Summit, yo veo una conferencia ya entrando en lo que es en la, en la región del Caribe. Me encantaría crear un summit que sea básicamente este tipo de conversación, una detrás de la otra para empoderarnos, no, no solamente yo creo mucho en el impacto post. ¿Verdad? En el post-impact, que es cuando tú sales de ese cuarto, ¿qué ocurre? ¿Cuál es tu mindset cuando entras en el carro de camino a tu casa después del evento? ¿Cómo creas el impacto en la casa, en tu lugar de trabajo? Todo eso para mí es sumamente uh -huh. importante. Eso y, del... y yo creo que diste en el clavo ahí porque hay una conversación que hay que tener uh -huh. y real. Uh -huh. Porque hay, vemos mucho, muchas mujeres líderes, vemos mucha uh -huh. gente. Uh -huh. Y todo, ¿qué pasa detrás de escenas? ¿Qué pasa detrás de cámara? Yeah. Eh, ¿Qué pasa detrás de. Que en tu casa? Porque yo siempre digo que si tú te quieres y tú te amas, pues tú hasta limpias mejor. O sea, todo yeah. tu entorno cambia. Yeah. Yo siempre digo que hasta tú te, te emocionas, yeah. Todo, yeah. Te, te dan ganas de hacer cosas, no importa que estás sola o acompañada, yeah. te vives como que el yeah. proceso, pues, aunque estés tú solita ahí. Yeah. Eh, pero también vemos mucha falsedad. Si sí, vemos muchas cosas que okay. creemos que son, pero no son. No, y especialmente cuando te aferras a una red digital, que a veces, estaba hablando eso con Daime hoy, esta mañana, que a veces nos comparamos con fotos que son AI. ¿Cómo tú te puedes comparar con una foto generada por artificial. Artifici inteligencia artificial? Y nos frustramos porque no 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 tenemos la cinturita, porque no tenemos el, el el viaje que está haciendo. Mi amor, ahora mismo están haciendo muñecas digitales que cobran millones de dólares por anunciar tu traje, tu sí, cartera, sí, tus son zapatos. Influencer irreales, influencers, influencers irreales. Influencers irreales. Influencers que son creadas por inteligencia artificial. Correcto. Hay una bien famosa que tiene casi 8 millones yes. y tiene marcas y tiene todo y realmente... Exacto. Es una compañía detrás, creo. Exacto, esto. exacto. Entonces, ¿cómo tú puedes honestamente creer que esa es tu competencia? Uh -huh. Aquí lo que se trata es de, de, de qué impacto estás creando para ti, y, que y pueda influenciar genuino. y ser, ser genuino, esa es la parte que más, yo pienso, más difícil, especialmente en las nuevas generaciones que no han tenido la oportunidad de crecer en el campo o, o, o ir a buscar hormigas, lagartijos. O sea, eso no lo han, no lo han logrado eh, vivir, ¿verdad? No, yo vengo uh -huh, de, esa, uh -huh. de esa generación donde mi juego, mi playground eran puerquitos y animalitos y eso sí, es celular. Eso no lo ven las nuevas generaciones. Correcto. Y, y solamente lo que ven es un celular y, y emular lo que está allí, y que lo que está allí es sí. lo que cree. Que está bien y te valida si tienes números o tienes seguidores, que si tienes likes. Yo me acuerdo que a mi sobrino le, una vez eh, le tuve que decir: él, él nos decía que, eh, que se tiraba una foto familiar y, y constantemente estaba pegado en el teléfono cuando lo subía. Uh -huh. Y decía: Ya tengo dos likes. Uh -huh. eh, ya tengo. Eh, cu eh, ¿Cuántos likes van? ¿Y, cuántos la y yo tuve que pararlo y yo le dije: ¿Y real, realmente? el valor de esa foto son los likes que te da una gente desconocida sí. o tus amigos que no saben ni lo que estás viviendo o el verdadero valor es lo que está pasando ahora mismo aquí que no te das ni cuenta qué pasa porque solamente estás pendiente uh -huh. a dónde está el like sí. o cuándo llegó el like sí. y nos perdemos en, el, sí. en los números sí. y es algo que hay que eh, eh, hay que como que como que caer en cuenta de que sí, sí. lo que vemos en las redes no es tan real como parece, ¿sabes? No, que hay que no. discernir. Hay, hay que, sí, hay que discernir. Entonces, otra cosa también tienes que entender que ese es el plan global, ¿verdad? Que quiere el sistema. No me voy a poner a politiquear aquí, pero sé que eso tiene que ver mucho hacia dónde nos dirigimos con, con la parte humana, ¿verdad? El sistema quiere que nosotros no seamos familias unidas. El, el sistema no quiere. No, el sistema lo que quiere es que tú pienses que no eres lo suficiente para depender de sus servicios, de, de, de su sistema. Exactamente. Por eso es que es bien importante cuando estamos viendo televisión, ¿verdad? Esto es, esto es un sistema que ha trabajado por décadas. Hay un efecto de brainwashing, right? Like the brainwashing. Si tú miras algo constantemente en la televisión, lo escuchas en el radio, lo ves en los libros, lo en la revista, el cerebro funciona por repetición. El cerebro funciona por repetición, así que vamos a estar sufriendo de esto todo el tiempo, a menos que digamos, ok, phone aside, ponemos el phone, up, vamos a leer un libro, aunque sean tres páginas, uh -huh. vamos a conectar con la manera tangible que nos dan las herramientas para nosotros en realidad conectar. Por eso yo ayer le estaba diciendo a una muchacha que me había escrito, uh -huh. que, que lo comenté en el otro podcast, una, un mensaje muy duro uh -huh. eh, eh, de lo que está viviendo ella, de que no se quiere y todo esto. Eh, pero una de las cosas que yo le digo, y le digo a usted que me ve eh, a, a través de la pantalla, hay que repetirse las cosas aunque tú no lo creas. Yo soy bella, ¿por qué yo jodo tanto con soy bella, soy única, soy valiosa? No hay dos como yo. Porque realmente el cerebro funciona por uh -huh. repetición. Yeah. Entonces, aunque tú hoy no te veas bonita y no te sientas bonita en el espejo o no te sientas capaz de lograr algo, tú tienes que decir afirmaciones sobre tu vida y decir, yo soy capaz, yo lo voy a lograr. Y yo le decía a ella, aunque tú parezcas que eres loca, y que estás diciendo algo que no crees, repítelo. Uh -huh. Y solamente te vas a recordar de mí cuando algún día superes todo eso. Uh -huh. Pero tienes que repetirlo todos los días. Uh -huh. Yo soy capaz. Sí. Yo soy bonita. Yo valgo. Uh -huh. Yo soy suficiente. Yo puedo. Uh -huh. Yo soy inteligente. Yo lo voy a poder hacer. Porque todo el tiempo nos estamos constantemente autoflagelando y diciendo... Uh -huh. ¡Ay, es que yo no puedo! ¡Ay, es que yo no tengo el dinero para eso! ¡Ay, es que yo no puedo! ¡Ay, es que ella es bonita! ¡Yo no soy bonita! ¡Ay, es que me imagino que por eso todas las yeah. creencias limitantes que nos ponemos constantemente yeah. son las barreras de nosotras. Sí, y lo hacemos inconscientemente, inconsciente. Es crazy! Para mí eso es crazy. Mira, eso también pasa con las personas que tienen marcas. ¡Ay, no lo puedo poner muy caro porque no me lo van a comprar! ¡Ah, pero es que la gente no va a poder pagar! ¡Pero quién eres tú para definir el valor que se quiera añadir esa persona utilizando no, el tu valor, producto tu, y te dice tú no le das valor a tu producto Imagínate. cómo tú quieres que otra persona le dé valor oh. yo me acuerdo que oh. Iris Apfel decía y me eso me, eso me eso me yo yo no sé si tú sabías pero yo hacía bisutería ya yeah, claro de me, encanta, me encanta y entonces eh, eh, amaba a ella porque yo no pues yo no soy sencilla entonces <laughs> este ella decía que ella eh, iba a los vintage stores y ella iba a comprar cosas de segunda mano. Y ella le preguntaba a la persona que vendía su, las pulseras mm. o las whatever, lo que iba a comprar, mm. y le decía: eh, ¿En cuánto está esa pulsera? Y la persona le decía: Llévatela a dos dólares. A dos dólares. Y ella, y volvía y volví, le preguntaba: ¿Dos dólares? Y ella, ah, pues dame todo eso. Y si acaso aquello. Y ella decía, el valor, ¿ok? Ese es el valor que él le está dando. Uh -huh. Una vez yo obtenga esto, yeah. yo, yo le estoy dando el valor. Exacto. Y entonces, ahora cuando está conmigo, no vale dos no. dólares. No. Y ahora no tiene precio. Ahora vale muchísimo más. Entonces... Realmente cuando tú obtienes algo y tú le das el valor, ¿sabes? el valor se lo das tú. Sí, y, sí. y es el que tú promueves. Y si tú yes. de verdad tú tienes una marca o tú tienes un producto y no le ves el valor y solamente le ves el valor eh, tangible, sí. estás fallando. Sí. Porque el valor va mucho más allá de lo tangible o de los materiales. Claro, totalmente. Y, y eso no tiene, precio. no tiene precio. Y yo he explorado eso en todos los negocios que yo estoy manejando ahora mismo, tanto el catering company como Girlbus Puerto Rico. Sí, She didn't know. Ni Ay, por par favor, parte. yo necesito todos los códigos ahora mismo, once, <laughs> dímelo, por favor. Yo, honestamente, eso es algo que ya yo he aplicado y ya yo me lo sé de memoria porque lo sigo prácticamente. Y el que no te quiera pagar es porque no ve tu valor, pero debe haber otro sí. que vea tu valor. Claro, este, claro. Y no necesariamente todas las ventas van a llegar en el mismo día, mm -hmm. van a llegar y tú misma vas a darle el valor, ¿sabes? Claro, el, el, claro. Tu experiencia vale mucho más que un. Material tiene Exacto, piqué. exacto. Y una de las cosas que yo aprendí, yo cuando estuve en Los Ángeles, mis clientes, yo vengo del hospitality business porque yo estaba en esta industria del cine que ya tú sabes cómo es. Tú vas a una audición y te dicen thank you. Y tú, como que, ah, ok, pues lo hice bien. Pero no te llaman o no, o no fuiste la elegida. Son frío. Bien frío. Aquí es como que te, ay bendito, pues como se lo digo. Allá es como, mira, thank you for coming. You're not, the, you're not what we're no, looking for. Y tampoco hay un issue. O sea, ¿Y tampoco? La persona no, no le no, no, para no es como nada. que la persona dice, wow, mira lo que me dijo. No, digo. no, para <laughs> nada. Es bien transaccional. Uh -huh. Entonces ya yo me acostumbré a eso, a que, mira, un no es un sí para otras oportunidades, whatever. Uh -huh. Y cuando yo comencé mi carrera en el hospitality business, mis clientes eran Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie estamos hablando de celebridades que están a un nivel Huge. que esperan que tú estés aunque no te lo digan se supone que tú estés four steps ahead Ajá. como cuatro pasos más adelante antes de ellos necesitar cualquier cosa o sea ellos solamente me hacían así y ya tú está? y ah, ya okay. yo sabía ya ya yo sabía que Where's the drink? Where's the champagne? Porque la comida no ha llegado. Ya ese body language ya era un entendimiento bastante claro. Eso mismo yo lo traje a Puerto Rico. Yo estoy creando experiencias para los clientes que no quieren ir, clientes que son o celebrities o que no quieren ir a un restaurante, a que lo estén parando y una foto. Yo creo esa experiencia de restaurante gastronómica dentro de Hay sus promociones, dentro de sus hogares. Porque ellos pagan por eso. Entonces, los otros días, tuve un cliente en Dorado Beach, no voy a decir su nombre, pero es no una, yo. Pe una persona, no, yo. no, para nada, un atleta que acaba de firmar un, un contrato de 400 algo millones de baloncesto, no voy a decir su nombre. Y entonces, ellos, el cliente, entonces el cliente, yo traje a mi chef, yo, recuérdate, aquí es una persona que está responsable al hogar y esa soy yo tanto el crude de comida como, comida como... Exacto. Entonces, la persona que estaba entre medio de la reservación, el dueño de la propiedad, y yo, esa persona estaba entre medio, y, y le dice él al, al dueño de la, de la propiedad, le dice, pero ¿por qué tan caro? ¿Pero cómo va a ser? Y entonces yo, él, yo le dije, ¿quieres que te desglose? Vamos a desglosar. Me están avisando a las 1 y 40 de la mañana si se puede hacer el servicio. Eso hay un rush fee. También tengo que mover el equipo completo, que ya tienen sus compromisos, pero están dispuestos a facilitar el servicio a ustedes. Más 20% de gratuity, más 20% de acá, eso es lo que suma. Ah, ok. Thank you, Monse. Fue el día que más dinero yo me he hecho en mi vida. Con un solo cliente. Eso es simplemente porque yo decidí que yo traigo valor, que tengo algo que nadie tiene. Y que es unique, exacto. Es, es unique. unique. Tengo las herramientas, tengo la experiencia. Si le, o sea, estuve, Leonardo DiCaprio, a, a esta persona que no. Ajá. Y o sea, entonces eso es algo que el, 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 el dueño de negocio tiene que entender. Sí. Tienes que entender tu valor, tienes sí. que, no es tampoco Hacerlo algo como que no, pues eh, me voy a salir fuera del mercado. Sino que entender tu valor. Tu valor es, es tu valor. Total y nadie te lo puede quitar. Y te digo algo, es lo mismo con tus cosas. Y la gente respeta. La eso. gente respeta. Yo prefiero que digan, mira, ya es muy cara para esto, yo pero para, para otra oportunidad. Pero prefiero eso. ¿Eh? Y eso cambia muchas cosas. Sí. Eso, eso. Inclusive te da la oportunidad a ti, porque yo he tenido hasta clientes que le he dicho, mejor no lo trabajo. Sí. Porque. Y yo recomiendo a otras personas. Yo digo que no, eso no, no lo puedo hacer yo porque no. No, te lo puedo, no te lo puedo hacer a ese precio. No, pero todo ¿Qué? bien, normal, normal. Y yo te puedo mirar a la cara normal, exacto, porque... exacto. Y una cosa bien importante es que ese tipo de reconocimiento que tú sabes tu valor afecta tu logo, afecta de la manera que tú presentas tus propuestas tan organizadas, tan, tú sabes, clean, que van tan clean, impecables. Impecable. Entonces ellos ven que hay un ecosistema dentro de lo que pueden ver, ¿tú me entiendes? Y la gente lo paga sí. cuando ven las cosas organizadas y y, y, y y ves que vas más allá porque claro. cuando tú tienes un producto o una, algo que claro. tú, tienes, tú estás clara de lo que estás haciendo, ya. el entorno, el todo completo tiene que ir bajo una misma visión, bajo una totalmente, misma igual, ¿entiendes? Totalmente, es igual como como los influencers. Nosotros tenemos mucha responsabilidad. Mi gente, esto no es ponerse en la cámara y ya, hay muchos influencers que se encargan de venderlo absolutamente todo. Yo soy una que detrás de mi comunidad, yo tengo nenas de nueve años que persiguen nuestra comunidad, pero también tengo las jefas que tienen 94 años de edad que sintonizan. Uh -huh. O sea, ¿cómo yo me puedo ver en un anuncio segmento. de cerveza? Uh -huh. O anuncio de, de, de fumar porque fumar está chic. O sea, yo no te puedo vender eso porque siento que ahí estaría haciendo fake. Porque yo soy mi comunidad, yo soy Monse, pero también tengo unas responsabilidades y eso para conmigo totalmente, misma. Totalmente. Inclusive, cuando creas marca, tú le das los valores a tu marca. Exacto. Y tú le das los pilares a tu marca. Yo Exacto. me acuerdo que, que cuando yo creé este proyecto, uh -huh. eh, que que pues también en desconocimiento de muchas cosas a nivel de empresa o a nivel de marca como yo quería y busqué gente que me ayudara verdad a, 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 a tener la visión y todo eso y una de las cosas era que yo yo, una de las preguntas era ¿qué yo estoy dispuesta a hacer? ¿qué yo no estoy dispuesta a hacer en esta plataforma? Yeah. ¿A, qué, a qué yo le apoyo y que yo no apoyo. Uh -huh. Y que no importa el dinero que venga frente a mí por lo que yo no me gusta o no apoyo o no soy, uh -huh. no vas a flaquear. Pero porque estás clara de tu visión, de tus valores, de uh -huh. lo que es. Por ejemplo, en el caso de nuestra plataforma, yo dije, mira, yo nunca que mi plataforma es de, de verdad de autoestima, motivación, e, y, y a través de la moda pero yo no voy a hablar de productos de bajar de peso en una plataforma como esta. Entonces, eso era algo que yo, eso es un no, no. Yeah. Eh, y yo desde ese momento, y he tenido propuestas, y he tenido cosas, yeah. y eh, una vez tuve una conversación con un influencer y me dijo, no, si hay dinero, yo lo hago, y yo le dije, pues ahí está la gran diferencia tuya y mía. Puede haber un millón de dólares. Si yo no creo en eso, no lo hago. ¿Entiendes? Sí. Si yo no bebo refresco y no bebo refresco hace 12 años, yo no puedo promocionar refresco porque no. es que realmente eh, no es lo que yo vivo, no, no es lo que yo creo. ¿Entiendes? No. Entonces yo no puedo hacer algo por dinero por eso. Sí. ¿Entiendes? Entonces eh, yo creo que ahí está la ética de un, de un sí. comunicador y la responsabilidad de la influencia. ¿Entiendes? Y, 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 y ahí es lo que estábamos hablando ahorita, cómo la gente se enfrenta a mensajes que son falsos yeah, también. Yeah. Pero yo pienso que es esa búsqueda interna y bien personal. Yo por ejemplo eh, me doy cuenta de cuando son mujeres que están dispuestas a hacer eso, a, a, mi interés de colaborar baja a otro nivel, ¿verdad? Porque okay. porque yo pienso en eso de de si tú estás promoviendo este estilo de vida, pero también durante tu evento, dicen, pero en un momento al frente de todo el mundo a beberte una Coca-Cola, chop chop chop. O sea, eso son cosas que yo no entiendo. No, no puedo entender. Me estás diciendo que sí hay que prestarle atención a la salud, pero a la misma vez está. Eso es código sí, de o sea, es sí. como que no. Entonces, no. ¿cuál es la verdadera persona que yo estoy conociendo? ¿Es esa que, que está diciendo empodérate? o es la otra que en realidad eh, eh, no promueve la salud que yo es quiero bien. experimentar ¿no y, y ahí y ahí tú notas la, la pues la autenticidad y pues claro, en, en este mundo claro. como dice por ahí eh, se cuecen habas o, <laughs> o o hay de todo en la viña del señor y nos toca a nosotros saber discernir pero si tú tienes una marca o si tú eres un influencer, o si tú eres. Tú tienes que aprender a, a entender cuáles son los valores de tu marca, los valores de tu marca personal, yeah. este y ser genuino y ser cónsonos todo el tiempo con eso, yeah. porque yeah. es lo que te va a dar valor. Y al revés, yeah. yo pienso que hasta las mismas marcas o tus propios clientes lo van a notar y van a querer sí. trabajar contigo. Sí, aunque esté más caro. Lo, lo que sea, no es, importa. No importa, porque ya es está, lo que me representa. Es lo que representa. Exacto. Ah, sí. Yo espero que estén tomando notas por ahí, sí, porque, porque este te... ha sido como un workshop. Es verdad. Y, y yo creo que también hay que ser eh, determinado y que en el momento también de cuando estamos emprendiendo, eh, que no lo, no lo sabemos todo no. o que hay cosas difíciles en el no. camino, eso, entender que, que eso está bien, yeah. ¿entiendes? Que, que no todo puede ser yeah. perfecto, no todos los clientes, por ejemplo, yo aprendí que también hay que decir no y también hay que parar proyectos cuando no funcionan o cuando cosas no funcionan no tener la valentía mal, y, y no, no sentirte, sentirte mal tú sabes lo peor que es que uno diga ay voy a cerrar las puertas de mi negocio y tú te sientas derrotada te sientas que you're a failure te sientas que la gente lo que va a estar mm, yo lo sabía esa, sabes esa película que vivimos del que dirán del que dirán que es tan difícil que es tan difícil eso es algo que a veces hay que como dice Draco siempre me dice mira a veces hay que destruir para crear, para crear. tú tienes que destruirlo todo uh -huh. desde el comienzo del mindset que es lo uh -huh. más que mueve tu vida en realidad tú te acuestas y tú estás ahí y, 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 y. o sea ese esa, ese murmullo que tú uh -huh. escuchas y que eh, muchas veces es la el eh, mismo la misma intuición te yeah, está diciendo y te yeah. está dando un mensaje. Sí. No lo estás escuchando. Sí. O, eh, eh, te estás empeñando en hacer algo que realmente no funciona. Yeah. Eh, y entender que aunque no funcione, probablemente esa decisión es la que va a hacer funcionar otra yeah. cosa. Totalmente. El, el año anterior eh, que invertí mucho dinero eh, en eso, creí aposté en eso sí. pero las personas fallaron las personas a la cual yo delegué eso fallaron claro este va a pasar aunque sí. tú hayas hecho otros proyectos brutales pero va a pasar y yo sí. con la con la emoción la gente alrededor mía me decía no pero mira y yo ay porque yo quiero hacer eso porque sí. yo lo quiero hacer porque sí. y las personas fallan pero meses después me doy cuenta todo todo pasa por algo oh yes yo estaba un poco frustrada uh -huh. por la situación, pero siempre diciendo, y gracias a mi mamá, que es tan sabia, me dice: siempre busca el porqué y el para qué, el para qué. Entonces, meses más tarde me di cuenta que tenía que vivirlo. Yeah. Porque aunque perdí dinero, y a nadie le gusta perder dinero, pero tú no sabes cómo vas a aprender tú tenía que vivir la experiencia para yo poder lograr lo que yo he logrado ahora. Claro. Y en ese momento yo no lo entendía y por eso lo, lo cuento porque sabes tú en ese momento ahora mismo estás pasando por algo que dice uh -huh. ay Dios mío estoy frustrada no me sale claro. esto probablemente es la forma que te va a llevar a donde tienes que llegar. Sí sí. Y me encanta que hayas mencionado eso porque y qué bueno que perdiste chao. Qué bueno, y te lo digo con toda sinceridad, ¿tú sabes por qué? Si te hubieras salido de gratis, no lo hubieras aprendido. Y eso te lo estoy diciendo a ti también, es que verdad. si has invertido dinero y no te han salido las cosas como quieres, es porque hay una razón mucho más grande, con un precio más, más pesado que el que estás pagando. Así que míralo de esa manera, nunca perdiste dinero, al revés. Yo. Al revés. Y, y gané. Yo hoy puedo decir que, wow. Sí. Yo no puedo creer todo lo que yo he aprendido. Sí. Yeah. Que yo hice algo yo sola ahora. Yeah. Que yo estoy como, me siento como que yeah. po, cuando te sientes como poderosa, wow, ahora sí. lo sé yo. Sí. ¿entiendes? Sexy, blooming, te sientes Eso. de todo. Y, sí, a, y en la vida me lo devolverá de yeah. otra manera. Yeah. Este, pero sé que, que es por, por algo bueno. Y eso le, pa le puede pasar a empresarias, le puede pasar sí. a un montón y te frustra, claro que sí. No podemos ser, no no podemos mentir en esto, pero es por algo. O sea, sí. que hay que apagar sí. cosas para que también funcionen. Sí, destruir para crear. Destruir para crear. Y por eso te estoy diciendo que qué bueno que tuviste que pagar por esa lección. Sí. Te salió sí. cara. Me salió cara la lección. <risa> pero, <risa> pero fue lección. Mira lo que está pasando. Sí, sí, Estás sí. creando. Sí. Todavía tienes una comunidad que te apoya, sí, que cuando sí. saques algo launch nuevo hay a una una razón más grande para agradecer. compartir y agradecer sí, por cada eso, venta. Es, eso es maravilloso. Yeah. Y cuéntame qué otras cosas estás haciendo. Cuéntame. <laughs> eh, ahora mismo yo estoy enfocada en mi línea de papelería, Ajá, el que ahí cual que me quedé. Yes Ajá. Just Because es una marca muy linda, el cual hago con mucha intención. Estamos haciendo desde journals, notebooks, sticky notes. Tenemos que hacerlo, ¿Tenemos que hacerlo porque. No, no, no. Para esta comunidad. Tú no tienes idea. O sea, mis libretas han llegado hasta en las manos de Jennifer López. Wow. I'm just saying. Wow. Estoy aquí, name dropping. Espectacular. Me tiene que mirar estas imágenes para ponerlas. Sí, aquí. sí. Son unas libretas muy lindas, de premium quality. Nunca las repito. Así que cuando las hago, las hago con esa intención jefas de, de un nivel espectacular dentro y fuera de la isla, me están comprando estas libretas, a veces me compran 50 libretas de cantazo y yo, pero, ¿será para toda la compañía que la estás comprando? Y dicen, no, no, no. Para mí, para mí. Y, y ellas tienen su bookshelf, todas con lo que tiene cada una. Vamos a suponer, emails pendientes, visiones para este negocio, este negocio, este negocio. Y eso a mí, no, 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 eso a mí te voy a mandar fotos. Wow, sí, porque así. Por así que yo estamos. Una, no, 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 ya, te va a encantar. Una, ya, va a estar obsessed. Ya, Entonces, ya, yo sí. creo mucho en eso de escribir con tu puño sí, y letra sí, lo que, que quieres. Yo tengo que escribir, yo tengo que, yo tengo que lo, sí. o leer. Hasta papel. mi agenda, yo, yo tengo en el celular, pero yo tengo que escribir sí. y organizar. Y yo hago cosas en, ahí escritas. Correcto. Entonces, nos llegan unos emails que tú dices, pero y se me aguan los ojos nada más de pensar porque son personas que quieren cosas y cuando llega ese momento de escribir lo que quieren y lo empiezan a vivir a través de la escritura es something else it's just something else así que Jennifer López me compró tarjetas y, y también postales sticky notepads para todo su equipo de trabajo porque ellos al estar obviamente trabajando con ella pues entonces ellos necesitan to get their shit you know like grounded in what, what is it that you want Así que ha sido un éxito total y ahora estamos entrando en Walmart, pero no con esos journals. Con otras. Otra, es más como girl boss oriented para mantener esa exclusividad con just because para ese tipo de cliente ah. que está buscando algo. Es único. Pero estamos entrando ahora en Woman en la tercera faceta del año, o sea, ya en septiembre. Septiembre. Ya que estamos ya entrando, así que estamos sumamente yeah. agradecidos de eso. Ay, Qué emoción. Y, y eso es lo que está ocurriendo con Just Because. Vamos a tener el primer brick and mortar este año, así que estamos freaking out, pero a la misma vez súper emocionados. No, pero yo creo que con el miedo avanzando no, 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 también. Olvídate. Y entonces también tengo Unidos by Monse el cual es mi catering company que la muevo honestamente con mi hermano, que mi hermano es el que se encarga de la cocina. Yo me encargo de la logística y de crear ese hosting experience dentro de estos hogares. Wow, espectacular. Yes. Yeah. Así que muchas Bueno, yo no sé si claro. pero puedo puedo lograr una experiencia aquí chévere como once. Claro. Él claro. es este... un celebrity para de mí. Eres verdad, verdad. Este... Este... Y yo soy un celebrity para ti, Benjamín. Tan... bien Este. Y entonces, ¿qué, qué, te, ¿qué te gustaría hacer más? Pues me gustaría también. Volver a tocar mi carrera como actriz. Tengo un proyecto que es Being Hallmark. Yo soy Being Hallmark. Yo no puedo ver películas de terror, ni de viol violencia, ni de, de armas. Sí, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, Just love. Yo soy Hallmark. Así que tengo un proyecto que está ahí cuajándose en Puerto Rico y me encantaría volver a retomarlo Qué con verdad. el Dream Team que se puede conseguir aquí en Puerto Rico y también en la República Dominicana. Qué. Así que Qué estoy verdad. en esa, pero Qué me encantaría. Ya te deseo todo el éxito Thank del you. mundo. Gracias. Quiero vivirme eso. Voy a ser tu cheerleader ahí Absolute. para todo. Igualmente. Hay que hacer el collab de, de, de todas las cosas también. Así Bien. que sabes que cuentas conmigo, Gracias. Eh, sí. con lo que lo que necesite eh, esta comunidad, lo que sea. Yo sé que detrás de esta comunidad hay muchas girl boss. Este que quiero que la sigan que quiero que la apoyen que vean su contenido que participen de sus lives, que participen de todos sus proyectos y que obviamente escuchar a monse te da también como como una paz te da como una alegría como como tú tienes que rodearte de gente positiva y, y rodearte nosotros somos resultados de, no, de las cinco personas que nos rodean y entonces eh, busca a esas personas que rodean así sea digitalmente. Eh, eh, busca gente que te nutra, que eso es tan importante yeah. porque lo necesitamos todos. Todos tenemos un momento en que estamos como un poco down y necesitamos esa gente vitamina nuestra. Oh, yeah. Y tú eres yeah. gente vitamina. Gracias, de verdad, mi amor. Para mucha gente. Así que de verdad estoy sumamente feliz porque estés. Pero tú eres bella, eres modelo, eres actriz. Yo necesito saber que no puede faltar en tu closet. Oh my God. Okay. Para mí, shoes. Los tacos. Los tacos, yo necesito mis tacos. Los tacos bellos. <laughs> o sea, o sea, sea, me encantan los tacos. Y obviamente un buen lipstick, eso para mí no puede faltar dentro de mi cartera. Y veo dentro... que eres mucho de complementos. ¿Te gustan los accesorios? Me encanta. Estas son de mama de los 60s. A mí me encantan las pantallas grandes. Me encanta. Entonces aquí, obviamente, parece que, que hablamos de esto anterior a, a el Show. Me encanta el bear skin y unas pantallotas. Pantallotas, eso. Y eso me encanta. Y un, y un maquillaje, tú sabes, que vaya como que lo puedo... acorde. Sí, acorde y que pueda irme de morning to night time. Yeah. Y cambiarme yeah. el lipstick y ya. Pero dentro de mi closet tengo mucha ropa de, de solid colors. No soy mucho de, de prints, The print. pero dije, o sea, yo tenía Venía que... para acá. Yo dije, no, espérate, flores, vengan conmigo. Brillo, vengan conmigo. Así que. Tengo muchas, muchas piezas como de color monocromático. Sí sí, sí, sí. Y sí. le cambio la, la correa, le cambio algo y lo convierto nuevo. Espectacular, yeah. espectacular. Eso, eso aprender a accesorizar. Yo creo que tienes el arte de accesorizar. Sí, sí. Las veces que te he visto es que es bellísima, bellísima. Y como que tienes que mirar a esta mujer. ¿sabes? Ella llega y tú tienes que mirarla y tú tienes como que, oh my God, ella llega. Para mirarla. Sí, okay. al igual que tú, al igual que tú. Yo lo mismo que ella vio en mí, lo mismo veo. <laughs> bueno, eh, Monse, de verdad, muy agradecida. Yo quiero que le digas a todas esas mujeres que nos están viendo un último mensaje: que quizás tienen un sueño, que quizás quieran hacer algo, que quizás están pasando por situación eh, difícil, pero que quieren lograr algo. ¿Qué tú le tienes que decir a todas ellas? A todas ustedes, mujeres que andan buscando quizás un rayito de luz en estos momentos que quizás no se sienten cómodos, aprende a sentirte cómoda dentro de ese espacio que no es cómodo, primero que nada. Y segundo, todo es temporero. Todo tiene su expiration date, así que ¿cuánto tiempo vas a estar en, e en, ese, en ese grounding space que no te produce nada positivo? Así que te doy 24 horas, cariño para ah. que decidas, también Lua, snap out of it. Que sí. Lua también lo afirma y me encanta que lo hayas dicho también sí. porque a veces nadamos en ese espacio lleno de lleno de arena movediza que no nos da nada. Así que how long are you planning on staying in that space? That's something that I invite you to really snap out of it y persigue plataformas como la mía de Growth Puerto Rico, como esta gran plataforma, al igual que otras que se encargan de motivarte diariamente. Pero en realidad, esas cinco personas que acabaste de hablar, si sí, ves que hay una de esas que. no te aporta. Que no te aporta, no mira, como decía Donald Trump, you're fired. You're fired. <laughs> y ya. Sí, ni, ni ya. <laughs> Así que de verdad, qué, qué bonito mensaje. Yo creo que no hay más nada que añadir. Yo quiero decirle a todas ustedes que me ven, si tú eres una mujer plus size, si quieres, mira, lucir espectacular, pero de adentro hacia afuera, aprender todas las técnicas de moda, todos los trucos plus size. Todas las formas de combinar, cómo encontrar tu estilo, cómo armar tu closet, todo eso, pero también potenciar tu confianza, lograr mejor proyección y lograr que tú misma te creas tu movie. Pues mira, hemos creado el curso Aprende a Vestir Plus Size, así que te dejo aquí el enlace, puedes visitarlo, ver todo lo que tiene y además de todo eso, pertenecer a una comunidad. Mira, para cualquier apoyo, para cualquier pregunta, para cualquier duda. Tú puedas estar mejor todos los días. No tienes que ser otra persona para entender que puedes verte bella, que puedes estar bella y que puedes sentirte bella. No es lo mismo ni se escribe igual. Así que quiero que todas ustedes se lo crean. Vamos a que nos tiren una foto a, a nosotras y que nos taguen a la cuenta de uno, dos y tres. Y a todas ustedes nos taguean si vieron este episodio, qué les gustó, eh, preguntas, dudas y también que lo compartan con otras, porque yo creo que somos buenos promotores cuando compartimos lo bueno con otros. Así que eso es sumamente especial y yo quiero que todas ustedes que me están viendo en sus casas entiendan que son poderosas, que son valiosas y que se repitan todos los días al espejo. Yo soy única, yo soy valiosa, yo soy poderosa y no hay dos como yo, así que repítaselo todos los días y las veo en el próximo episodio de un cafecito con zoom, bye.